¿Qué tal? Muy buen día, qué gusto el poder saludarle de nueva cuenta en este programa de TN23 que le presentamos semanalmente, llamado Por Su Salud, en donde entrevistamos a diferentes doctores en diferentes, por supuesto, ramas de la medicina. En esta ocasión nos acompaña el director del Hospital Roosevelt, el doctor Carlos Soto, y vamos a hablar sobre la situación de atención en emergencias del Hospital Roosevelt. Ya veíamos una introducción de unas imágenes de lo que se ve a diario en las emergencias de los hospitales nacionales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirle. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir su experiencia acerca del trabajo tan importante que tiene como director de este hospital. Cuéntenos, ¿cómo es la atención en la emergencia del Hospital Roosevelt? Bueno, la atención de la emergencia del Hospital Roosevelt, pues es una atención de 24 horas, 365 días al año. No paramos. Es una emergencia que realmente se mantiene llena la mayoría del tiempo. Tenemos dividida la emergencia de adultos en emergencia de medicina interna, en medicina de ortopedia, en medicina de cirugía. Y estas subespecialidades, como es neurocirugía, que es una de las subespecialidades que más realmente trabajo tienen en el hospital. Por el constante ingreso de pacientes que llegan a la emergencia del hospital, tanto por heridas de bala, por heridas por arma de fuego, uh-huh, o heridas por accidentes de tránsito. También tenemos la emergencia de pediatría y la emergencia de ginecobstetricia. O sea que el Hospital Roosevelt es una institución en donde se ven aproximadamente entre 600 y 700 emergencias diarias de todo tipo. Usted habla sobre emergencias, sobre la violencia, resultado de la violencia como es arma blanca, arma de fuego, y también resultado de irresponsabilidad de muchas veces por accidentes de tránsito. Hablando de estos dos diferentes resultados, ¿cuál podría decir usted que son los pacientes que más ingresan? ¿Debido a qué factor? Bueno, vea, es complicado el asunto en la emergencia del Hospital Roosevelt. La violencia que se ha desatado en los últimos años en Guatemala mina mucho los... tanto los insumos como los esfuerzos médicos por heridas de armas de fuego. Por ejemplo, el año pasado atendimos aproximadamente a 803 pacientes con heridas, sobre todo en el cráneo. Estas heridas nos consumen, como les decía antes, insumos aproximadamente en la emergencia de 1 millón de quetzales mensuales, y por paciente realmente estamos gastando aproximadamente entre 30 y 50 mil quetzales por cada paciente que ingresa con estas heridas de arma de fuego. Últimamente, sobre todo los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo incluso, los accidentes de tránsito han predominado también en el mismo, con el mismo problema de traumas craneoencefálicos. Niños incluso que se nos han muerto porque a veces van 3 personas en moto y los niños sin casco. En fin, los recursos que consumimos por problemas que no se deberían dar en Guatemala, como es no utilizar cascos, estar en estado de ebriedad y la violencia, como le decía, hace que realmente nosotros tengamos que tratar estas que no son enfermedades realmente, sino que son problemas de violencia y de gente que no tiene la más absoluta cortesía de andar bien en las calles de Guatemala, ¿verdad? Entonces eso nos ha hecho que atendamos menos pacientes con enfermedades médicas realmente y nos hayamos convertido en un hospital puramente de emergencias. Eso es una tragedia para Guatemala, porque dejamos de atender muchas personas que realmente requieren su atención, como problemas renales, problemas del corazón, problemas de pulmonares, y en los niños problemas de algunos de desnutrición, problemas con diarreas que todavía se atienden en el hospital. Debido a las emergencias, y como usted indicaba, los fines de semana aumentan más debido a la ingesta de bebidas alcohólicas y a la mala combinación con el timón de conducir. Exactamente, yo no sé por qué, si en Guatemala hay una ley, entre comillas digo ley, que es la ley seca, que prohíbe hasta cierta hora el consumo de bebidas alcohólicas, los accidentes de tránsito se dan más después de la 1 de la madrugada. Y son accidentes serios, pues, donde los pacientes que ingresan al hospital ingresan graves o fallecen en el lugar de los accidentes. Entonces, un día en la emergencia del Roosevelt, les puedo decir yo que es un día de atención, que los residentes no duermen, los internos no duermen y están
trabajando las 24 horas en sala de operaciones, tanto en las salas de operaciones que tenemos en emergencia, que son 3 salas de operaciones que tenemos en emergencia y 14 en pisos, como los pacientes que van por enfermedades también, como apendicitis, como vesículas, que hay que estar bien, estarlos interviniendo. Pero estos pacientes a veces los tenemos que dejar esperando un rato por la gran afluencia de pacientes que llegan con problemas de accidentes de que tránsito. Que no pueden esperar. Que sí, no pueden esperar, exactamente. Tenemos esas 3 emergencias, esas 3 salas de operaciones en emergencia por el problema de que los tenemos que ingresar del área que vienen con los bomberos, de una vez entran a sala de operaciones. Claro. Entonces eso se ha convertido en un problema real, no solo en mi hospital, sino que en los hospitales nacionales, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿cuántos años lleva usted como director del Hospital Roosevelt? Bueno, ahorita estoy cumpliendo 2 años, 6 meses como director del Hospital Roosevelt, y hemos tratado en este tiempo pues de mejorar los procesos para mantener el Hospital Roosevelt abastecido. Ha costado mucho porque en los años anteriores venía el hospital con demasiada deuda. Esta deuda nos tenía realmente desabastecidos, y a partir de la entrada de este gobierno realmente nos ha dado bastante dinero para los pagos a los proveedores, entonces no hemos tenido problemas de mantenernos abastecidos en el hospital, tanto en médico quirúrgico como en medicamentos. Yo creo que esto ha sido de beneficio realmente para la población, que es a la que nos debemos nosotros, y tenemos que estar todos los días muy pendientes de ella. Probablemente, como les comentaba, la atención realmente en el hospital, que llega tanta persona, ahorita tenemos ventilados manualmente en el hospital. Eso quiere decir que los tenemos con un tubo en la tráquea, les estamos dando ventilación con un ambú, con una bolsa para mantenerlos, porque no hay ventiladores en Guatemala ya. Ya los tenemos terminados, nosotros los tenemos alquilados en el San Juan, en el Roosevelt y en otros hospitales menores, pero tenemos todos los pacientes con ventilación, que son aproximadamente unos 150 pacientes. Necesitamos nosotros entonces mantener un poco más restringidas las referencias de los hospitales nacionales para el Hospital Roosevelt. Doctor, ¿cuáles podrían ser las mejoras que usted nos podría indicar desde que usted asumió el cargo de director del Hospital Roosevelt hasta la fecha? Bueno, vea, primero inauguramos el intensivo nuevo. El intensivo nuevo del Hospital Roosevelt, desde que se creó hace 60 años, teníamos 12 camas de intensivo. A partir de cuando yo llegué, habilitamos el intensivo que estaba abandonado desde el tiempo que estuvo el presidente Colón, y tenemos ahora 16 camas, que las tenemos divididas, 8 para cirugía y 8 para medicina interna. A partir del 31 de julio de este año vamos a inaugurar un nuevo intensivo en el hospital que va a ser de 14 camas, y este intensivo va a ser solo para cirugía. Entonces vamos a tener un intensivo de medicina, uno de cirugía. Estamos por inaugurar también 4 camas más para enfermos renales, hemodiálisis, 4 camas para neurocirugía, 4 camas para terapia intensiva. Hicimos la toma de muestra unificada de sangres, porque antes usted llegaba al hospital y la pinchaban 3 veces, ¿verdad? Ahora hicimos una toma unificada que está funcionando bastante bien, y el paciente llega a esa toma, está toda computarizada, y se les extrae solo una de sangre al paciente, está completamente señalizada. Hemos mejorado todo lo que era antes, las inundaciones que había en el Roosevelt, que a cada rato salíamos ahí en las redes sociales, ¿verdad? Por la inundación. Ya arreglamos ese problema, aunque tuvimos hace un mes un temita de una pequeña inundación ahí por un descuido, pero básicamente eso se ha solucionado. Ahorita le vamos a entrar duro a la remodelación de emergencias, y estamos viendo cómo remodelamos realmente la parte de afuera del hospital, cómo la reestructuramos, porque se ha convertido en un mercado realmente eso. El otro día vi un documental realmente que me impresionó mucho, de que cómo es el Hospital Roosevelt en la noche, aunque nosotros vamos a pasar visitas en las noches, pero sí está copado de vendedores, y a veces no pueden entrar las ambulancias a la emergencia, porque es un mercado todo. ¿Pero lo que solo durante la noche o durante todo el día? Es tremendo eso. El otro día salimos a dar una vuelta con el subdirector,
técnico y me encontré con la sorpresa que le digo a unos señores que se quiten de ahí porque es paso de ambulancias. Sí. Y prácticamente me sacaron un machete, ¿verdad? Para amedrentarme. Pero eso lo estamos regulando, vamos a regular todo eso porque ese es un hospital, es un área de salud, es un área de hospitales. Por supuesto. Entonces tenemos que quitar a toda esta gente que se puede ganar la vida afuera de los hospitales, pero no adentro de donde está la entrada de la emergencia. Y que no sea obstáculo para el ingreso de las ambulancias, que bien sabemos que lleva una emergencia, ¿verdad, doctor? Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, pero en breve volveremos con más. En Por Su Salud, usted está escuchando la entrevista y está observando la situación de atención de emergencias en el Hospital Roosevelt con la presencia del director del hospital, el doctor Carlos Soto. Ya regresamos. Ya estamos de regreso con más en Por Su Salud de TN 23 y en esta ocasión nos acompaña el director del Hospital Roosevelt, el doctor Carlos Soto, y estamos hablando de la situación de atención en emergencias en ese nosocomio. Doctor, seguimos hablando acerca de la emergencia y el trabajo tan cansado que realizan los médicos. ¿Cuántos doctores atienden la emergencia? Bueno, básicamente en todo el hospital tenemos unas 150 personas o 165 que atienden todo lo que es la emergencia. Ahí estamos hablando de médicos residentes y médicos internos que cubren las 24 horas y los practicantes externos que se quedan hasta las 12 de la noche viendo las emergencias. Además de ver las emergencias, recuérdense que tenemos intensivos en todos los niveles de atención, pediatría, adultos, obstetricia. Entonces todo esto también nos consume recursos del hospital, que es muy grande. Tenemos 1,150 camas en el hospital. Tienen que ir dividirse los residentes en estar en emergencia, pisos de todo el hospital, que es donde están los enfermos con enfermedad común o que los acaban de operar, y los intensivos que tienen que estar ahí fijos, por lo menos cuatro residentes, dos de emergencias de cirugía y dos de medicina interna, igual que en pediatría. Entonces es toda una organización que tiene que tener uno, y para eso tenemos los diferentes niveles de residentes. Los que organizan a todos los residentes son los jefes de residentes, uh-huh, que son los encargados de ver todo este sistema de funcionamiento del hospital. Un trabajo muy cansado, 24 horas, bueno, muchas horas de desvelo y de trabajo, que bueno, que es fácil el poder que la población diga, ay, es que mala atención en el Hospital Roosevelt, pero no se imaginan en realidad cuántos pacientes atienden los doctores que se encuentran en emergencia. Doctor, si hablamos de la situación del San Juan de Dios y la situación del Roosevelt, ¿cuál podría decirse que está mejor abastecido de los dos hospitales? Bueno, ya solo le quería hacer un comentario previo de lo que decía usted antes. Yo sí le pediría a la población que llegue al Hospital Roosevelt, porque es importante lo que usted decía, y que tengan paciencia a veces porque se desesperan, llegan al hospital, no se les puede atender inmediatamente, pero es por la alta afluencia que hay de pacientes al hospital. Ustedes no se imaginan, como les decía antes, todas las emergencias esas que tenemos nosotros, y entonces la gente que llega con una emergencia, digamos, anaranjada, le llamamos nosotros, con fiebre, dolor de garganta, tiene que esperar realmente, o si llega con una fractura que no es importante, tendrá que esperar realmente, porque en ocasiones llegan pacientes realmente graves y la cantidad de residentes que tenemos no es la suficiente para poder atender a toda esa gente. Entonces, yo lo que le pido a la población no es decir, el Hospital Roosevelt no me atendieron bien, en el Hospital Roosevelt se dilata mucho en atender, sino que es demasiada la cantidad de personas que llegan. Pero nosotros con todo el gusto estamos tratando de ver cómo mejoramos la atención de todos los pacientes, porque ellos se merecen realmente ser atendidos, porque son las personas que nos pagan sus impuestos. Entonces tenemos que estar atendiéndolos a ellos, y les pido yo que tengan un poco de paciencia. Con lo que me preguntaba usted, obviamente el Hospital San Juan de Dios, por algunos problemas que ha tenido y en los últimos años, ha venido con un abastecimiento menor que el nosotros. Pero siempre le diría yo que tratamos de colaborarnos entre los dos hospitales, porque realmente somos como hospitales hermanos. Son los dos hospitales más grandes, tenemos la misma capacidad de pacientes hospitalizados y la misma capacidad de respuesta. El San Juan ahorita ha mejorado bastante, no hemos tenido mucha referencia de ellos, y pienso que a la hora de un problema mayor, entre los dos tendríamos que sacar realmente la tarea de atender a los guatemaltecos como lo hacemos hasta la fecha.
El Hospital Roosevelt, como les decía yo, afortunadamente se mantiene con un abastecimiento arriba del 85% en todo, y eso nos hace que podamos atender a las personas de la mejor manera posible, correcto. Sí, así como usted nos indicaba, que sean pacientes también conscientes, porque hay emergencias que sí deben ser atendidas de enseguida, y como usted dice, ¿verdad? Si es alguna enfermedad que puede esperar, pues como guatemaltecos también tener un poco de paciencia con eso. Doctor, ¿cuántas complicaciones se han presentado en los últimos meses por la falta de insumos? Usted nos indicaba que están abastecidos en comparación a San Juan de Dios, pero ¿cuáles podría decir que han sido los problemas más frecuentes que se han dado en el transcurso de este año 2016? Bueno, vea, inicialmente vimos la situación de los pacientes que necesitan antibióticos. Estos pacientes realmente nos hemos estado desabasteciendo por problemas puramente de falta de este tipo de antibióticos. Dos causas han sido las que nos han desabastecido. Uno, la falta de pago a todos los proveedores en la red nacional de hospitales, porque nosotros sí les hemos pagado y vamos prácticamente al día. En la actualidad no debemos medicamentos. Y lo otro problema que ha habido es que no han podido sacar rápido de las aduanas los proveedores sus medicamentos. El otro problema más que hemos tenido realmente con abastecimiento es en cuanto a anestésicos, que se consumen demasiado por todo lo que les hablaba de la emergencia y son muy caros. Entonces, la rotación es tan alta que a veces nos gastamos todos los anestésicos y tenemos que bajar el ritmo de cirugías en el hospital para lograr mantener operando las puras emergencias. Como les decía yo, a veces parece el hospital un campo de batalla, pues, de tanta emergencia que tenemos vuelvo a repetir, de heridos por arma de fuego, de heridos por arma blanca, de heridos por accidentes de tránsito. Entonces, a veces se convierte el hospital en puro hospital de batalla, ¿verdad? Bueno, y también se escuchó en este año que también hubo un problema en la red hospitalaria con el abastecimiento de oxígeno. El Hospital Roosevelt también tuvo este problema. Bueno, afortunadamente no llegó la sangre al río, realmente. Lograron arreglar eso las autoridades superiores, el señor presidente, el señor ministro de Salud y el señor vicepresidente, lograron llegar a un acuerdo con la empresa que distribuye el oxígeno y se prorrogó el contrato, creo que por 3 meses más. Entonces, hasta la fecha no hemos estado desabastecidos, hemos pagado oxígeno, ahorita nos acaban de dar una cuota para que paramos oxígeno a toda la red hospitalaria. Eso nos va a ayudar a mantenernos abastecidos durante estos 3 meses en lo que sube el Ministerio de los Eventos para tener todo el año de abastecimiento. Porque eso sí les quiero decir que nos tenía muy preocupados, porque es muy serio, esta situación, claro, es seria. Sí. Eso significa, no, oxígeno significa muerte, y muerte para bastantes pacientes que llegan a los hospitales nacionales. Doctor, y si hablamos de la alimentación que se da en el Hospital Roosevelt con respecto a la cocina y todos los alimentos, ¿cómo se encuentra actualmente? Mire, el abastecimiento de alimentos es bueno. La Procuraduría de los Derechos Humanos, en una visita que hizo hace un par de meses al hospital, nos felicitó realmente por el tipo de alimentos que estamos dando, las raciones que estamos dando. Pero aquí tenemos otro conflicto nosotros que no se toma mucho en cuenta en los hospitales, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Finanzas, que es la contratación del recurso humano. Por ejemplo, una cocina que sirve tres raciones diarias por paciente, y tenemos 1,000 pacientes, está sirviendo 3,000 raciones al día. Y tenemos en cocina, creo que 36 o 40 personas para atender todo ese montón de pacientes que hay. Entonces, a veces no se dan abasto. Esa gente no tiene vacaciones, hay gente que está enferma y tiene que estar trabajando. Entonces, hemos estado solicitando el recurso humano realmente para poder tener no solo el abastecimiento de comida en el hospital, sino que el abastecimiento de recurso humano, claro, que sin eso no funciona tampoco un hospital. Pues muchas creen que solo es medicamentos y médico quirúrgico, y el hospital necesita más cosas, como es pagar rentas. Nosotros, la mayoría de equipos en el Hospital Roosevelt, para estar a la vanguardia, realmente los rentamos. Eso tiene dos significados. Uno es que estamos a la vanguardia en lo que es tecnología, y lo otro es que si se nos descomponen los equipos, los mismos proveedores nos los cambian inmediatamente. Entonces, nunca estamos desabastecidos de equipos médicos. Ahorita estamos viendo también la cuestión de las nuevas máquinas de anestesia, que las vamos a empezar a rentar también para tener
no solo un servicio buenísimo para los pacientes que les damos anestesia, sino que también los gases que utilizamos, que son caros, como les decía, no se fugan, porque en los aparatos que tenemos ahorita, que tienen hasta 20 o 30 años, el anestésico se fuga. Entonces, el gasto de anestésico se nos complica porque se duplica a veces. Así es. Bueno, usted nos indicaba que recurso humano para esta área de alimentación sería una de las cosas que le ayudarían mucho al Hospital Roosevelt. ¿Cuáles serían otras de los cambios que usted como director del hospital dijera que pues para estar el hospital al 100%? Bueno, vea, vamos a tomar primero, retomar el contexto del recurso humano. Ahorita nos bajaron un 25% de personal administrativo el año pasado para este año, y el Hospital Roosevelt necesita personal administrativo para funcionar, porque personal administrativo no solo son secretarias como creen en el ministerio. Ahí necesitamos gente que transcribe, gente que manda todos los datos al ministerio, gente que está viendo cuántos ingresos hubo por armas de fuego, por neumonías, etcétera. Necesitamos una gran red de este subgrupo, que es el 189, que nos lo han estado bajando por razones que desconocemos nosotros. El año pasado nos bajaron un 25%, ahorita me están hablando que van a bajar otro 25%, lo que viene a minar realmente los esfuerzos que hacemos en el Hospital Roosevelt nosotros. En cuanto a los intendencia, que es los muchachos que limpian el hospital, tratamos de mantenerlo al día y en orden el hospital, pero hay momentos que no se puede. El hospital, el otro día que lo fuimos a hacer una ronda, estaba bastante sucio, sobre todo en sótanos. Entonces ya estamos pidiéndole también ese tipo de recursos al ministerio. Otro problema que tenemos es en laboratorios, falta gente para laboratorios. Entonces el recurso humano es vital para nosotros. Todo lo demás lo vamos paliando y lo hemos paliado bien. Alimentos, laboratorios clínicos, que es otro problema serio que tenemos. Como les decía, medicamentos y médico quirúrgico. Entonces ahorita estamos apostando al recurso humano, que no solo es importante en el ministerio, en los hospitales, sino que a nivel de los otros niveles de salud, de atención, ¿verdad? Como en el primer nivel de atención, que nosotros también deberíamos de apostar a mejorar ese primer nivel de atención de salud, que es en las áreas urbanas, en las áreas rurales sobre todo, donde realmente falta recurso humano, porque si no atendemos la atención primaria de salud, toda esa gente sigue llegando a los hospitales. Entonces, ese es el problema que tenemos realmente, que hay que ponerle más atención al primer nivel y al segundo nivel de atención para que nosotros podamos estar como hospitales bien abastecidos. Bueno, esperamos que esta solución, esta problemática se solucione lo más pronto posible por el bien de los guatemaltecos y también para el Hospital Roosevelt. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Y a ustedes, estimado televidente, gracias por habernos sintonizado una vez más. Esta fue la entrevista con el doctor Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, hablando de la atención en emergencias. Hasta pronto.